Hola, gracias por ver este problema. Es un problema de inferencia estadística. Repasamos los datos. Tomamos una muestra de 625 viviendas. Vamos a estimar la media de la superficie de las viviendas de una ciudad. Una muestra de 625. Calculamos su media, que sale 100 metros cuadrados, con una desviación típica de 17 metros cuadrados. La pregunta es que con un nivel de confianza del 98% estimemos la media de las superficies de las viviendas de esa ciudad, ¿no? Pues lo que nos están pidiendo es un intervalo de confianza. Vamos a recordar la fórmula del intervalo de confianza, que a partir de la media de la muestra, si nosotros conocemos la media de la muestra, el parámetro z alfa medios, que lo podemos calcular luego en la tabla, lo multiplicamos por la desviación típica, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que este 625 sería la n, y ahora lo mismo, pero con más, nos dará un intervalo llamado intervalo de confianza, dentro del cual podremos encontrar la media de la población con una probabilidad precisamente del nivel de confianza del 98%, ¿no? Entonces, tenemos todo a excepción del zeta alfa medios. Zeta alfa medios es el valor característico de un intervalo en la normal 0,1. Esto sería la normal 0,1. Yo necesito dos valores, uno negativo y uno positivo, pero son el mismo valor absoluto. De forma que aquí dentro quede justo el 0,98, o sea, lo que me han dado de nivel de confianza. Forma de hacerlo. Nosotros sabemos que las tablas de la normal 0,1 están hechas para dar probabilidades a partir de un determinado valor, ¿no? Bueno, pues ese es el valor que nosotros vamos a buscar. Pero necesitamos la probabilidad de ese valor que estamos buscando hasta el menos infinito. Vamos a ver cuánto sería. Pues mirad, si tengo que obtener entre los dos valores 0,98, estas dos colas son iguales por simetría, ¿no? Y entonces sería 1 menos 0,98, el valor de los dos extremos sería sumado 0,02. Uno de ellos solo sería la mitad. O sea, 0,01. De manera que si yo le sumo al 0,98 uno de los extremos, pues la probabilidad que yo tengo que buscar en la tabla sería 0,9, y no 8, sino 99, ¿no? Sería, bueno, voy a ponerlo aquí, 0,98, que es la que estaría entre los dos valores, más 0,01 de esa cola, en total 0,99. Tendré que buscar en la tabla 0,99 a ver a qué número corresponde la normal 0,1. Vamos a la tabla. Si nosotros miramos la tabla y buscamos el 0,99, vamos a encontrar en el 2,3, por aquí estaría 0,90, aquí encontramos un 0,9898 y aquí encontramos un 0,9901, o sea que justo nos pilla entre media de esos dos. Esos valores corresponden al 2,3 y claro, tendríamos uno corresponde segundo decimal al 2 y el otro al 3, o sea que sería 2,3, el que no llega sería un 2 y el que se pasa sería un 2,33. Pues tenemos que tomar el intermedio. Como esto nos imaginamos que es un 0, 320, esto 330, pues el intermedio será 2,325, ni 20 ni 30, 25, 2,325. Ya lo hemos encontrado. Volvemos a donde lo teníamos y el z alfa medios, como hemos dicho, 2,3.
3, 2, 5. Ahora tenemos todos los elementos para entrar en el intervalo de confianza. Entonces tendríamos media de la muestra, 100. Menos z alfa medios, lo que acabamos de obtener, 325. Por la sigma de desviación típica, pues 17 dividido la raíz cuadrada de 625, que era el tamaño de la muestra. Esto sería el valor, el extremo inferior del intervalo y el extremo superior, lo mismo pero sumándole 2,325, desviación típica, raíz de 625. Hacemos las operaciones y nos queda un intervalo de 98,42 101,58. Esto sería la respuesta. El significado es que la probabilidad de que entre 98,42 esté la media de la población esto será un 98%, o sea 0,98. La probabilidad de encontrar la media de la población entre esos dos valores es el 98%.